años de prisión no efectiva y al pago de 5.000 nuevos soles fueron condenados ayer en la mañana los exvocales superiores Sixto Muñoz Sarmiento, Pedro Infante Mandujano y Jorge González Campos por el delito de prevaricato. La sala de derecho público presidida por el vocal instructor José Luis Lecaros inhabilitó como abogados a los acusados por haber desestimado en un habeas corpus presentado por la defensa de 5 abogados detenidos en la Dincote en 1997 bajo el cargo de terrorismo. El fiscal Héctor Lamas pidió para cada uno de ellos 6 años de cárcel. Mandujano Muñoz y González también enfrentan un proceso por los delitos de asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios, acusados de recibir dinero para favorecer a la empresa Luchetti. Y si bien la sentencia de estos 3 vocales no significará reclusión efectiva, deberán cumplir ellos algunas normas de conducta como no dejar el país sin autorización y presentarse a firmar el cuaderno de comparecencia. Además, tendrán que demostrar una conducta intachable, algo que no hicieron anteriormente, tal como nos lo cuenta el siguiente informe. Las perlas de estos 3 vocales son muchas. El vocal Infantes Mandujano ingresó al Poder Judicial en el 94 como vocal superior titular. Tuvo un desempeño discreto hasta que en 1997 saltó a la luz al ser designado miembro de la Sala de Derecho Público, visitada por el Servicio de Inteligencia Nacional, sala presidida por Sixto Muñoz Sarmiento. Este es indicado como uno de los hombres de confianza de Montesinos. De Muñoz Sarmiento se dice que manejaba el destino de todas las acciones de garantías constitucionales y que en una ocasión falló en un proceso penal a favor de su hijo Abel, quien era abogado de una de las partes. Un dato extra, entre 1993 y 1996, el vocal Muñoz Sarmiento fue sancionado con 12 medidas disciplinarias de apercibimiento. Muñoz e Infantes, junto a González Campos, intervinieron en casos como el de Luchetti, razón por la cual la OCMA decidió abrirles proceso investigatorio el año pasado. Los dos primeros participaron en el caso de Frecuencia Latina, avalando el despojo de la nacionalidad peruana a Baruch Hipscher. También declararon improcedente el pedido de restitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, expulsados por oponerse a la reelección de Alberto Fujimori. La sanción para estos malos elementos podría aumentar, ya que también enfrentan procesos por asociación ilícita para delinquir y corrupción de funcionarios por favorecer a la empresa Luchetti. La justicia, aunque lenta, parece estar llegando. Cristian Hutbalker, Canal N.